Gloria a Jesús. Te adoramos, Padre. Bendecimos tu santo nombre en esta hora de una manera especial y poderosa, Dios mío amado. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque tu misericordia es con cada uno de nosotros todos los días, Señor amado. Nosotros, Dios mío, estamos aquí diciendo presente para que el mundo, amén, entienda, para que el mundo sepa que lo que tú hiciste con mi vida, que lo que hiciste, Padre amado, con cada uno de nosotros, el mundo lo sepa, el mundo entienda, Padre amado, que tú solamente tienes el poder, que tú solamente tienes, Dios mío, la capacidad de poder transformar al hombre, al ser humano, que solamente tú tienes la sabiduría, que tú tienes las estrategias poderosas y perfectas, Dios mío, para hacer que el hombre se vuelva a ti y se olvide, Dios mío, de sus malos caminos, Señor amado. En esta hora, Padre Santo, yo te presento este mensaje, Padre amado, que va a ser de bendición a las vidas que están ahí en sintonía, a los que están próximos a conectarse, Dios mío, aún los que van a ver el mensaje después de ser transmitido en vivo, Señor, que tú toques los corazones, que tú transformes las vidas, que tú seas, Dios mío, hablándole al necesitado, Padre amado, a través de esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Dios mío, que has puesto en mi alma para ponerla, Dios mío, en obra y en práctica, Dios mío, y compartirla con el mundo que necesita escuchar cómo debe de ser tu iglesia ejemplar, Padre, aquí en la tierra, donde estamos siendo examinados, donde estamos siendo cartas abiertas al mundo que quizás tiene interés porque tú les transformes, porque tú les cambies, pero están necesitados, están esperando, Dios mío, de que alguien, Dios mío amado, que se parezca a ti, le dé el testimonio necesario para que ellos entiendan, Señor, que solamente tú eres el capaz de poder transformar, de poder hacer lo que está roto, hacer lo nuevo, Dios mío amado, de que tú solamente puedas trabajar en su vida. Nosotros, Dios mío, estamos aquí dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Y yo quiero darte gracias, Padre, porque tú has sido más que bueno conmigo, Padre. Porque tus maravillas son conmigo cada uno de los días, Señor, y tu misericordia aún me alcanza, Padre, en lo más íntimo de mi vida, Señor. Y ahí estás tú, Señor amado. Aun cuando pensamos que tú no estás con nosotros, ahí estás tú, Señor. Aun cuando pensamos, Señor amado, que tu misericordia se acaba, que ya no nos estás viendo con agrado, que ya quizás pensamos que tu paciencia se acabó con nosotros, ahí estás tú todavía, Padre. Porque tú conoces cada pensamiento, porque tú conoces cada corazón, porque tú conoces, Dios mío amado, cada necesidad del hombre, del ser humano, de la cual están atravesando, Padre. Y conforme al conocimiento que tú tienes en cada uno de nosotros, de esa manera tú estarás obrando, Señor. Así que yo te presento en esta hora este mensaje, Padre, que voy a compartir con tu pueblo para que sean bendecidos en una manera especial y poderosa en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Dios bendiga a ese pueblo, amén, que está ahí en la fiel sintonía de este tu programa, esperando al que regresará con tu amigo y hermano Irán Rivera todos los martes de 9 a 10 de la noche a través de Salvos por Gracia TV. Así que estamos contentos con lo que Dios está haciendo. Damos gracias a Dios, primeramente. Damos gracias a Dios porque este programa, amén, sin Él no sería posible, ya que Él nos levantó esta mañana. Ya que Él fue el que nos dio aliento de vida esta mañana cuando me levanté de mi lecho, de mi cama. Cuando salí de mi recámara le daba gracias al Padre porque otro día más estaba de pies viendo su grandeza. Y después de Dios damos gracias a Dios, amén, por todos los que son responsables de que este programa salga al aire. Aleluya, mi hermana, amén, Mariluz Santana ahí en los controles. Aleluya, encargándose de que el sonido salga perfecto, de que la cámara salga
salga perfecta, de que todo salga perfecto. Así que damos gracias al Padre por todos los que de una manera u otra son responsables de que este amén programa salga al aire todos los martes de 9 a 10 de la noche. Así que nos excusamos rápidamente y brevemente, ya que no estuvimos dos martes atrás, estuvimos ahí bregando unas situaciones, amén, que eran sumamente importantes, pero gracias a Dios estamos recibiendo y obteniendo la victoria y estamos aquí nuevamente, amén, para traer el así dice el Señor. Así que rápido, amén, saludamos a ese pueblo que está en sintonía, los de Facebook, amén, que están ahí conectándose, los de YouTube que están ahí, amén, conectándose, aleluya, y todos los que nos están escuchando a través de las plataformas, aleluya, como es la aplicación de Salvos por Gracia TV, también a través de Roku TV, también a través, aleluya, de lo que es la 91.9 FM Vega Alta y áreas cercanas a ella. Así que estamos contentos con todo lo que Dios está haciendo. Saludamos por aquí a mi hermana Elsie Hernández, que está ahí en sintonía. Dios te bendiga siempre, guerrero compartido. Eso es amén. Comparte esta bendición para que las vidas también sean bendecidas con esta palabra, que amén, será un manjar en esta noche, aleluya, bajo el tema Una Iglesia Ejemplar Parte 2. Amén. Nos quedamos en la última programación, Una Iglesia Ejemplar Parte 1, y no pudimos terminar los puntos que tenemos aquí a compartir y a discutir en esta hora, pero si así el Señor nos permite, esta noche estaremos terminando este mensaje bajo el tema Una Iglesia Ejemplar Parte 2. Así que saludamos a todo ese pueblo que se está conectando, mi hermano Max y su esposa Gisela, que están ahí, amén, desde San Diego, California, dice guerrero presente. Dios te bendiga mucho, amén. Dios te bendiga más, un fuerte abrazo a la distancia. Mi hermana Mariluz Santana está ahí, Dios te bendiga, hermano Irán, desde Sabana Hoyos, Vega Alta. Qué lejos tú estás, Marilu. Está como que un poco retira. Alábalo. Está, escucha, se ríe, se escucha, hasta acá llega la risa. Alábalo. Así que mi hermana Marilu, Dios te bendiga mucho, guerrera, dale compartir. Eso es, ahí provocando a que el pueblo, amén, comparta esta bendición. Mi hermana, amén, mi hermanita joven, Melanie Calderón, está ahí, dice Dios te bendiga, HR, amén. Dios te bendiga más, guerrera del Señor, una más de las locutoras de esta emisora que está haciendo de bendición a tantos jóvenes. Mi madre, mami, bendición. Abigail Mato también está ahí en sintonía, Dios le bendiga a todos. Eso es, está ahí encendida en el chat, aleluya. Amén, mi hermana Bianca Rivera y su esposo José Peña, Candela. Eso es, mi hermano, Dios te bendiga. Adelante, guerrero, ahí en el Señor. Janet Quiñones también está en sintonía, Dios te bendiga mucho, amén, te la comparto por ahí. Mira a ver si te llegó la contraseña. No, amén. Eso es. Así que saludamos a todo ese pueblo, amén, que está ahí conectado en esta hora, amén. Tengo por aquí que en sintonía en Facebook está José y Marlín, mi hermano Pito y Marlín, su esposa, amén, que son de bendición. Están ahí también conectados. Así que escribe, deja tu petición, comenta ahí, amén, lo que tú quieres que Dios haga hoy en esta noche. Amén. Si tú crees, todo será posible. Y yo creo que Dios, amén, lo puede hacer posible en esta hora. Así que vamos rápido a entrar en el mensaje de la palabra, amén, la cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo número 9, amén. Ya habíamos leído la porción de la palabra en el programa anterior, pero para los que todavía no saben de los que estamos acá a punto de predicar, voy a, ¿verdad?, a leerlo. Gloria en nombre del Señor. Amén. Libro de Hechos, capítulo número 9, versículo 31. Amén. Gloria en nombre del Señor. Así que vamos a ver si aquí estamos. Dice así la palabra del Señor. Brevemente empezamos rápido este mensaje. Dice: entonces la iglesia, las iglesias en plural, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, aleluya, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso es. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que damos gracias a Dios, aleluya. Eso es. Poderoso el nombre de Jesucristo. La gente está aquí escribiendo, están comentando, aleluya. Y estamos contentos de todo lo que Dios está haciendo en esta hora. Poderoso es el nombre
de Cristo. Yo quiero, amén, rápido entrar en este mensaje, esta enseñanza, poderoso en nombre de Jesucristo. Mira lo que dice, amén, aquí en la Biblia, estos escritos que tengo. Rápido repasamos que, amén, una iglesia ejemplar es una iglesia que tenía paz después de las pruebas y las persecuciones. Hablamos sobre ese tema. Hablamos también que una iglesia ejemplar fue edificada, fortalecida y fundamentada en el amor. Hablamos también acerca de que una iglesia ejemplar era activa y no estaba adormecida. Gloria en nombre de Cristo. Ahora sí, mira lo que dice el punto número 4, el cual queremos comenzar en esta hora. Dice que una iglesia ejemplar era una iglesia humilde. Wow, mira esto, una iglesia humilde, y dice que andaba en el temor del Señor. Mira qué interesante está esto. Cuando nosotros vemos las características de una iglesia que sobre todo es ejemplar, que imitaba la conducta de nuestro amado Señor Jesucristo, debe ser una iglesia que se comporte de una manera humilde, sumisa, sometida a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, aún el mismo Jesús nos enseñó y nos modeló que la humildad es algo que sobre la iglesia debe prevalecer. La humildad en el creyente es algo que nos caracteriza. La humildad en el hombre de Dios, la mujer de Dios, es algo que nos llena, porque es algo que Jesús hacía cuando caminaba sobre la faz de la tierra. Y verdaderamente, cuando nosotros vemos a un hombre, una mujer de Dios que practica la humildad, aleluya, es una característica digna de admirar. Si algo hoy en día, 2024, muchas de las iglesias están careciendo, es de la humildad. Ahí es que viene la prepotencia, ahí es que viene el orgullo, ahí es que viene la altivez. Y todas estas cosas Dios las aborrece, todas estas cosas Dios las desecha. No les gusta, amén, a Dios no le gusta ese tipo de comportamiento, porque, amén, yo he aprendido, y la Biblia aún nos enseña, que aquí toda la gloria es de nuestro Padre Celestial. Si yo estoy aquí, yo, Irán Rivera, si estoy aquí, es porque su gracia me alcanzó. Entonces, yo no puedo decir que era que yo me lo merecía. Yo no puedo decir que era que yo, amén, me lo gané. Yo no puedo decir que la gracia que me alcanzó, la que me transformó, la que me sacó, amén, de ese mundo pecador, la obtuve porque yo me la esmeré, me la esforcé y me la gané. Amén, sino que fue por misericordia, fue por gracia que la recibí. Entonces, eso a mí me deja en una posición de que no puedo enaltecerme en gran manera por lo que hoy estoy gozándome. Me explico. Ok, si tú recibes algo que tú sabes que no lo merecías, lo último que deberías hacer era enaltecerte por tenerlo. O sea que si nosotros, la iglesia, hemos recibido el perdón de Dios, la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial, amén, en nuestra condición de pecado, nosotros hemos recibido su perdón, no estamos en una posición de decir yo me gané la salvación. Eso es completamente antibíblico, porque la Biblia dice, amén, que Él escogió y tiene misericordia con quien Él quiere tener misericordia. Y si yo recibí su misericordia, me deja en una posición en la cual no puedo enaltecerme, sino que debo de mantenerme humilde por la gracia y la misericordia que me tocó. Aleluya. Entonces, nosotros vemos siempre a un Dios, cuando respaldaba el pueblo de Israel, siempre se la ponía difícil, Marilú.
El pueblo de Israel siempre estaba en una condición entre la espada y la pared. Fíjate que siempre estaban en aprietos, en situaciones muy, muy incómodas. ¿Pero por qué tú crees que Dios permitía eso? Porque Dios quería que el pueblo de Israel entendieran que si salieron de Faraón y de Egipto fue por su brazo. Vamos, Jehová quiere que entiendas que cuando amén, te saca, te liberta, te sana de la enfermedad, es porque Jehová quiso y porque Él sabía que tú eras incompetente para poder realizar semejante cosa, y que Jehová tenía en su brazo toda la autoridad y el poder para poder ejercer tu milagro. Alaba mi alma, Jehová. Entonces, yo conociendo a un Dios, yo conociendo al Dios, amén, que me transformó, que me libertó, que restauró mi casa, mi matrimonio, aún mi familia, mi manera de pensar. Amén. Yo conociendo toda esta situación, yo me encuentro en una posición en la que yo no puedo enaltecerme. Por eso es que una iglesia ejemplar debe ser una iglesia humilde. Porque una iglesia que es humilde es una iglesia que está, en cierta manera, imitando la conducta de Jesús. Fíjate que Jesús siempre andaba por las aldeas, andaba por los caminos, andaba por Samaria, andaba, aleluya, por Galilea, por Judea, andaba por todos los lugares que él andaba predicando la palabra. Y tú nunca veías a un Jesús altivo. Mas sin embargo, Mariluz, Jesús tenía toda la autoridad y el poder para ser, amén, un altivo. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Jesús era 100% hombre, pero no nos olvidemos que también Él era el 100%, amén, Dios. O sea que Él tenía toda la potestad y tenía todo el derecho de poder ser altivo. Porque Él era Dios. Mas sin embargo, siempre mantuvo una postura humilde. Jesús siempre mantuvo una postura en la que pudiera enseñarles a los discípulos que la humildad va por encima de tu conocimiento. Que la humildad va por encima de tu poder terrenal. Porque yo conozco personas, conozco gente que tienen grandes posiciones aquí en la tierra, que son gente terrenalmente hablando poderosa, que son dueños de grandes empresas, que son dueños de negocios, que son gente importante terrenalmente hablando. Y muchos son altivos y otros son humildes. Entonces eso me lleva a mí a pensar a que la posición no determina tu conducta hacia los demás. ¿Por qué? Porque si el que también tiene poder terrenal es humilde, ¿cuál es la desventaja o lo contrario? O para que me entiendas, ¿por qué el otro tampoco puede ser humilde? O sea que hay gente que entiende que el evangelio de Jesucristo es algo que nos ha dado poder y autoridad aquí en la tierra. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos. ¿Para qué? Para poder echar fuera a los demonios. ¿Para qué? Para poder ser grandes en el mundo espiritual. Pero aún nosotros, con todo ese poder que se nos fue concedido mediante su Espíritu Santo, no nos da el derecho de ser altivos. No nos da, para que me puedas entender, como decimos nosotros en la esquina de barrio de Chamaco, no nos da el derecho de ser unos guillau. Alábalo. Tenemos que ser humildes. Mira que Jesús mismo decía: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Tú sabes que es que en el antiguo, ¿verdad?, testamento, allá en ese tiempo antiguo, ¿verdad?, para aquel entonces, las entradas a los reinados, a los lugares, a las ciudades, cuando el rey iba a entrar, entraba con la caballería, entraba montado en un caballo, y hacían banquetes, hacían fiestas, le abrían las puertas y era todo un espectáculo, algo terrible. Bueno, por aquí viene el rey de nosotros, recibámosle, porque viene entrando. Pero
Pero fíjate que Jesús era un rey, el rey de los judíos, y aunque su reinado no era terrenal, sino celestial, amén, él tenía toda la autoridad de poder también entrar así. Y como se nos dice la Biblia, que Jesús entraba, amén, en la entrada triunfal en Jerusalén, montado en qué, en un pollino de asno. Alaba mi alma Jehová. ¿Tú te crees que Jesús no tenía el poder y la autoridad para poder entrar también como cualquier otro rey? Pero su humildad nos daba otra vez una enseñanza de que mientras más humilde tú te mantengas, menos zarandeado serás por la altivez. Fíjate, gracias Padre. Fíjate que cuando a Jesús lo apresaron, cuando, amén, Judas entregó a Jesús con el beso, dice la Biblia que todos le cayeron arriba y empezaron a jamaquearlo y empezaron a hacerle fuerza para llevárselo preso. Y Pedro saca de su cintura, desenvaina su espada y hiere a uno de los guardias que estaban allí presentes y le quita la oreja. Y Jesús en un acto de humildad, amén, le pone de nuevo la oreja y le dice algo a Pedro que me impacta. Le dice: Pedro, guarda tu espada, porque el que espada hiere a espada morirá. Y después le dice: ¿acaso tú no te crees que yo tengo la autoridad ahora mismo? Esa mai, la autoridad para que yo hable a mi Padre, invoque su nombre y envíe 12 legiones de ángeles y me defienda. Vamos, lo que estoy diciéndote en esta hora es que Jesús tenía el poder y la autoridad para defenderse en ese momento, mas sin embargo, lo que tú ves que sale de su semblante, lo que emana, lo que su conducta habla, era la humildad que estaba diciendo: no, yo no necesito defenderme ni que nadie me defienda, mas sin embargo, aquí estoy porque esto es propósito de mi Padre, que yo vaya a la cruz y muera por sus pecados. Aleluya. La realidad es que la iglesia ejemplar de hoy día debe de ser humilde, porque la altivez es algo que está matando al cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué? Y sigo con el próximo punto. Medita en esto que te voy a decir. Medita en esto. Si nosotros, la iglesia, sabemos que el poder que nosotros cargamos no es de nosotros, no podemos gloriarnos. No podemos darnos en el pecho de que nosotros hacemos milagros, de que nosotros sacamos demonios, de que nosotros hacemos esto ni lo otro. Si acuérdate cuando los 70 regresaron a Jesús y le dijeron: Jesús, aleluya, mira, venimos contentos, hemos estado nosotros sacando demonios, amén, los demonios se sujetan en su nombre, estamos viendo milagros, estamos viendo, amén, cosas extraordinarias. Mas sin embargo, Jesús no se asombra por esas cosas que ellos le estaban contando. Más bien le dijo: regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, que aún nosotros, viendo la gloria de Dios y el respaldo, amén, no nos da la autoridad para que nosotros nos enaltezcamos por las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Escucha bien. El siguiente punto: una iglesia ejemplar era feliz. Dice que vivía en la consolación del Espíritu Santo. Si algo yo he aprendido es que cuando nosotros cargamos el Espíritu Santo, somos consolados por él. Y yo sé que humanamente nos podemos sentir tristes. Ahora, lo que yo no puedo entender es cómo una iglesia que carga el Espíritu Santo, aún en medio de la tristeza, no puede experimentar lo que es la consolación del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y si tú eres feliz, eres una iglesia que está recibiendo, aleluya, la consolación. Nosotros, aleluya, alaba mi alma Jehová, el mensaje está bueno.
Nosotros en la iglesia tenemos que entender, aleluya, que cuando nosotros cargamos el Espíritu Santo podemos experimentar y manifestar la felicidad. Yo no entiendo cómo hay iglesias que andan infelices, andan con tristeza, andan con cara de triste. Dios mío, porque es yo sé que hay momentos de tristeza, hay momentos de guerra, hay momentos de dificultades, pero no siempre esa es la condición de la iglesia. Es por eso que una iglesia ejemplar es una iglesia que vive en felicidad, porque aun cuando estamos tristes, el Espíritu Santo nos consuela y nos da la fuerza, la autoridad para seguir caminando hacia el propósito de Dios. Eso es lo que Dios nos está explicando a nosotros. Eso es lo que Dios nos está explicando, nos está diciendo. Ustedes deben de ser una iglesia ejemplar. Así que yo necesito que aún en medio de la tribulación y de la tristeza sientan paz, la felicidad, que sientan ustedes la consolación que he puesto dentro de vosotros mediante el Espíritu Santo, el cual los consuela en todo tiempo. Y yo sé, somos de carne y hueso y estamos aquí en la tierra todavía. Todavía no hemos sido glorificados para que alcancemos la perfección del Padre. Yo sé que no. Estamos todavía en el molde, todavía estamos en el proceso. Y yo sé que hay momentos que uno llora. Yo sé que hay momentos que uno estamos tristes. Yo sé que hay momentos en que estamos afligidos. Yo sé que hay momentos que estamos pasando por momentos fuertes y tribulaciones. Estamos en guerra. Yo lo entiendo. Yo sé que eso pasa. Amén. Lo que yo no puedo entender es que esas cosas arropen la felicidad. Lo que yo no puedo entender es que esos momentos de tribulación apaguen la llama que está dentro de ti. Lo que yo no puedo entender es que a veces en medio de estas situaciones, amén, a alguien que sea impío te pregunte cómo tú estás y tú siempre, estoy en prueba, estoy en guerra, estoy como el diablo me quiere. No. Aquí nosotros, aunque estemos en guerra, aunque estemos tristes, aunque estemos atribulados, estamos siempre con nuestra frente en alto, porque una iglesia ejemplar es una iglesia feliz que es consolada por el Espíritu Santo de Dios. 787-270-2834 es el número, amén, a llamar en esta hora para que oremos por ti, para que presentes tu petición, para que, amén, te reconcilies con Cristo, si es el caso de que, amén, quieres reconciliarte. Aquí estamos, amén. Sabemos que Dios ha de glorificarse de una manera especial y poderosa en esta hora, aleluya. Así que medita bien en esto. Medita bien en esto, porque wow, qué lindo Jesús. Porque cuando tú, no sé si te ha pasado, pero aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros podemos sentir la felicidad de Cristo. Nosotros podemos sentir que el Espíritu Santo nos ayuda a soportar las tribulaciones. Porque eso fue lo que Cristo nos modeló. Se supone que si Él nos dio el ejemplo, nosotros también lo pongamos en práctica. De eso trata este mensaje. Porque una iglesia ejemplar es una iglesia que puede sentir la felicidad, amén, en medio de la tristeza. ¿Cómo es eso? Por eso es que tú ves que el mundo, amén, en medio de la tristeza toman decisiones erróneas y se quitan la vida, se jaltan de pastillas, se van para la barra a ahogar las penas con las mentiras que el diablo les pone en su cabeza. Pero ¿sabes qué? Nada de eso va a poder quitar o sacar la tristeza que está abundando en tu corazón. Solamente hay algo y se llama Jesucristo, el que llena el vacío, el que sana la enfermedad, el que pone felicidad en medio de la tristeza, el que pone, Dios mío amado, la victoria en medio de la guerra. Porque aún la iglesia, cuando está siendo fuertemente sacudida por los ataques de Satanás, amén, por las tentaciones de este mundo, podemos sentir que estamos felices, aun cuando estamos tristes, amén, porque Dios mío amado, la matemática de Jehová es así. Cuando soy, ay Dios mío amado, cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Ponte a meditar en la matemática de Dios y nunca te va a cuadrar.
Por eso es que a Dios no hay que entenderlo, tenemos que obedecerlo. Una iglesia que da el ejemplo es una iglesia que aun cuando está triste, en la tristeza puede sentir la felicidad, puede sentir el respaldo, puede sentir, Samaya, puede sentir la caricia del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia ejemplar es una iglesia que puede sentir felicidad en medio de la tristeza. Saludamos por aquí. Amén. Déjame ver que está aquí. Amén. El chat está explotado. Janet Quiñones dice por ahí: Dios te bendiga. Amén. Hacia adelante en el Señor, Guerrera. Mi hermanazo Luis Tull dice: presente. Dios te bendiga, guerrero. Amén. Así es, precioso Jesús. Dios te bendiga mucho, mi hermano Luis Tull. Allá a la distancia. Gloria en nombre del Señor. Me saludas allá a la familia. Poderoso nombre de Cristo. Mariana Duarte Mendoza está ahí gozándose. Guarda mi corazón, Señor. Eso es. Quiero ser como tú, Padre amado. Eso es. Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que ser como Dios. Tenemos que ser como Él. O sea, el modelo que Él nos dejó es el que tenemos que nosotros imitar. Mira, por eso es que a mí me encanta. Yo, ¿verdad? Yo soy la Biblia completa de Génesis y Apocalipsis. Yo la amo. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Yo amo toda la palabra. Me encanta el Antiguo Testamento y me encanta también el Nuevo. Y aunque Pablo fue poderosamente usado por Dios, Pedro, Juan en las revelaciones, los discípulos, Mateo, Lucas, Marcos, todo, Moisés. Amén. Eso es los patriarcas del Evangelio, de la palabra. Amén. Todos fueron usadamente bien poderosos. Pero cuando hablamos de los evangelios de Jesucristo, by God, cuando yo veo el comportamiento de Jesús en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, cuando yo veo que este hombre llamado Jesús de Nazaret, amén, tenía un comportamiento, amén, intachable, un comportamiento digno de admirar, yo digo, wow, yo cuando sea grande quiero ser como Jesús. Alábalo. Mira, saludamos por ahí a J.P. Lau, Mantenements. Sí, amén, gloria a Dios, está por ahí en sintonía. Amén, Luis Tull está ahí, está prendido, a fuego. Mi hermanazo Dionel Ramírez dice: gloria a Dios, Dios te bendiga mucho, mi hermanazo, un fuerte abrazo. Eso es, nos gozamos en esta hora. Qué lindo es el Señor. Déjame ver por aquí rápido los que tengo en el chat de Facebook. Poderoso en nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor, Señor. Tengo por aquí, amén, a William Dávila, está bien, ahí está en sintonía. Dice: Dios los bendiga. Yes, eso es. Aurea Yamila Santo está ahí también en sintonía. Mi hermana Yamila, gózate en esta hora. Jackie Vázquez, mi hermanita Jackie Vázquez, amén, también está ahí en sintonía. María Santiago, Dios te bendiga mucho, guerrero, un fuerte abrazo. Amén, allá mi hermano Dionel también está por ahí escribiendo. Lian Laureano, ahí en sintonía, Dios te bendiga mucho, guerrera. Wilfredo Valle, el camión, ese es el camionero. Dios te bendiga, HR, amén, eso es mi hermanazo William. Wilfredo Valle, que está ahí, amén, en sintonía, un fuerte abrazo, sabe que se le aprecia, gente, amén, que hemos aprendido a querer en gran manera, un fuerte abrazo, que está ahí gozándose con la palabra, amén, eso es. También está por aquí mi hermanita Coralito Salga, Coralito López, amén, y también están por ahí etiqueteando a Coralito Salgado también, que está ahí, amén, siendo etiquetada. Gózate en esta hora, Corali, fuerte abrazo, amén, allá a la familia, los amo, eso es. Escucha esto, estamos acabando ya el programa, escucha estos puntos que me quedan. Estamos hablando acerca de la iglesia ejemplar, de cómo debe de ser la iglesia ejemplar, la iglesia que da el ejemplo al mundo que nos está viendo. Dice que la iglesia ejemplar, amén, era santa y caminaba en el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué lindo es el Señor!
Lamentablemente, amén, estamos viendo que la iglesia de Jesucristo, muchas de ellas, no todas, porque todavía quedan iglesias, amén, que se han mantenido en lo que es la santidad, en lo que es caminar en el Espíritu, amén, en lo que es caminar en la santa enseñanza, aleluya, y entienden lo que es caminar bajo la luz de la palabra y negarse a este mundo. Sabemos que hay iglesias que están cumpliendo, amén, con todas esas mandatos que Dios estipula en su palabra, pero lamentablemente hay muchas iglesias que no lo están haciendo y que están, amén, por el chorro para abajo, y se les han olvidado, amén, que la Biblia dice que tenemos que ser santos. ¿Porque qué? ¿Él es qué? Porque Él es santo. Y la Biblia dice que si somos santos, que nos santifiquemos más. Vamos. La Biblia nos enseña que la santidad que Dios demanda, amén. Y no te estoy hablando de corbata, de falda, no te estoy hablando de pelo, no te estoy hablando de esas cosas. No. Te estoy hablando de la santidad, amén, que Dios demanda. Y la santidad que Dios demanda es separarse del mundo. Alaba mi alma al Santo de Israel. Cuando nosotros venimos a Cristo, amén, nosotros tenemos que entender que Dios exige, que Dios demanda de nosotros un cambio total. Porque no me digas tú a mí que si tú vas para el ejército, amén, el comandante tal te va a decir: bueno, estás reclutado, te espero el lunes a las 5 de la mañana con tu uniforme listo, amén, y con la postura de un soldado. No me digas que tú vas a llegar allí con un uniforme de chef, amén, allí a virar el plato en medio del combate. Alábalo. No, porque es que nosotros tenemos que saber para qué estamos acá nosotros militando en el reino de los cielos, amén. Y la Biblia nos enseña que este reino, amén, está siendo fuertemente atacado, así que nosotros tenemos que cumplir con las directrices que la palabra nos exige, y nos habla de muchas cosas. En el campo de batalla vamos a necesitar el yelmo de la salvación, amén, el calzado del apresto, la palabra, amén, que la espada, amén, y nos habla de ciertas cosas que necesitamos. Así que una iglesia santa es una iglesia que da el ejemplo frente al mundo que nos está mirando. ¿Y cómo podemos nosotros, amén, saber si estamos caminando en la santidad de Dios? Bueno, pues cuando nosotros no nos parecemos al mundo, estamos caminando en santidad. Cuando nosotros nos, amén, nos sometemos a la palabra de Cristo, estamos viviendo en santidad. Cuando nosotros nos negamos los placeres que, amén, Satanás nos presenta, estamos viviendo en santidad. Cuando nosotros tratamos de sacar todas las cosas que a Dios no le agrada de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, estamos practicando la santidad de Dios. Gracias, Jesús. Saludamos por ahí a Mafer Maca, que está ahí en sintonía desde Ecuador. Dice: Dios los bendiga. Amén. Madeline está ahí en sintonía. Dice: Dios bendiga. Amén. Saludos desde Orlando, Florida. Así que, wow, qué lindo es el Señor. Si Dios, mi hermano Benito Ortiz, que está ahí también en sintonía, Dios te bendiga, mi hermanazo, un fuerte abrazo. Óyeme. La gente ha confundido un poco lo que es la santidad. La gente ha confundido bastante lo que significa la santidad que Dios demanda, cómo nosotros debemos de ser santos. Y la realidad es que hay algo que tenemos que acatarnos, ¿me entiendes? Que es la santidad externa. Pero la Biblia nos enseña a comenzar desde adentro. La Biblia nos enseña a que nosotros, amén, nos despojemos del viejo hombre. Y eso comienza en el corazón, eso comienza en la mente, eso comienza en nuestros deseos, en nuestro pensamiento. De nada nos vale que por dentro estemos podridos, aunque por fuera nos veamos bien bonitos, recatados, bien vestiditos. Aleluya, si Dios lo que mira, amén, es primero el corazón. Por eso fue que cuando el profeta Samuel fue a buscar, aleluya, al futuro rey David para ungirlo, amén, se confundió, porque cuando se le presentan, amén, todos estos hombres, aleluya, presentados delante de él, buscando a quién era el que iba a buscar como rey de Israel para hacerlo guerrero, amén, del pueblo de Dios, amén, se percató y solamente empezó a fijarse en los que tenían grandes músculos, en los que tenían grandes estaturas,
armadura, a los que tenían portes de guerreros. Mas Dios le dijo: ninguno de ellos son, porque, amén, lo que Dios está viendo es el corazón, lo que está dentro de, aleluya, lo que está dentro del hombre. Porque Dios sabe que si dentro del hombre, aunque por fuera no se vea tan bien, pero sabe que lo de adentro está bueno, entonces Él se puede encargar después de lo de afuera. Se fueron dos o tres. Lo interesante del evangelio de Cristo es que Él primero se encarga de ver tu corazón. Vamos. Y eso es santidad. Cuando nosotros primero, amén, estamos despojándonos de nuestro interior. Yo me acuerdo que cuando yo vine a Cristo por primera vez, y la única vez que lo he hecho hasta ahora, Dios me guarde, amén, yo me acuerdo que yo estaba empeñado en cambiar por fuera, en mi vestimenta, mi manera de hablar, mi manera de conducirme, mi manera de, pero Dios me estaba diciendo: yo necesito que tú cambies primero tu corazón, tu mente, tu pensar, tu alma, porque de lo de afuera, amén, yo me voy a encargar. ¿Sabes por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si tu corazón está limpio, vas a hablar limpio. Si tu corazón, amén, está recto, vas a caminar recto. Si tu corazón está puro, amén, vas a vestir con pureza. Vamos, eso es la santidad de Jehová, que nosotros nos apartemos del mundo por completo. Esto está bueno, te lo estoy diciendo, compártelo. Entonces, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale vestirnos de santidad y que nuestros corazones estén podridos? Alábalo. Ey, Samay, cuesta manso lema. ¿De qué nos vale que nos pongamos corbata, zapatos que brillen, amén, y la camisa por dentro con la corbata combinada con la correa y con los zapatos y con un lazo? Alábalo también si te atreves. Y que por dentro estemos llenos de envidia, y que por dentro estemos llenos de murmuraciones, y que por dentro estemos llenos de celos, y que por dentro estemos llenos de pleitos. Vamos, limpia tu corazón primero, porque una iglesia ejemplar es una iglesia santa. Tacho, por es triste, por una realidad. En este 2024 yo no me fijo ni por cómo prediquen, yo no me fijo ni por cómo se visten, yo no me fijo, aleluya, ni por cómo ellos están, amén, dejándose ver. ¿Sabes qué es lo que yo me fijo? En los frutos. Si tú quieres conocer una persona, amén, lo que tiene en su interior, mira los frutos. Si tú quieres saber de qué, oh, Dios mío, si tú quieres saber de qué es ese palo, tú tienes que esperar a que nazca el fruto. Aleluya. ¿Sabes? Una vez mi abuela me contó una anécdota. Me dice: mira, papá, yo quiero que tú me siembres estas semillas que yo compré y me las siembres en este tiestito para después replantarlas en el patio de casa. Y supuestamente las semillas eran de naranja o de toronja, algo así creo que era. Aleluya. Entonces yo me acuerdo que fui y sembré las semillitas y hice todo el procedimiento según abuelita me estaba diciendo que hiciera. Amén. Y la etiqueta decía que era de naranja, creo, si no me equivoco. Aleluya. Entonces recuerdo que después de haberla plantado las semillas, empieza a nacer el tallo, pero todavía no sabes cuál es el fruto. Amén. Sigue creciendo hasta que se crea un palito. Y recuerdo que todavía no había fruto. Sacamos aquel arbolito del tiesto y lo sembramos en la tierra, pero todavía no había fruto. Y no es hasta que nace el fruto que nos damos de cuenta que no era naranja. Alaba mi alma a Jehová, era otro fruto parecido. Es por eso que cuando tú quieres conocer el tipo de ministro que está predicando, el que te está hablando, tú tienes que ver los frutos. Una iglesia ejemplar es una iglesia con buenos frutos. Mira, lamentablemente hemos encerrado la santidad solamente en vestimenta. Hemos encerrado la santidad solamente en lo que tú ves con tus ojos clínicos. Pero Jehová que puede Samay, Jehová que puede, amén, escudriñar los corazones, Jehová que puede ver lo que está dentro, amén, de tu corazón, Él puede
puedes saber si verdaderamente estás caminando en la santidad de Dios. Porque santidad no es exterior solamente. Santidad primero empieza adentro. Cuando ya tú no deseas el mundo, estás caminando en santidad. Cuando ya tú no deseas la mujer de tu hermano, estás caminando en santidad. Cuando ya tú no deseas el robar, el mentir, cuando ya tú no deseas, amén, caminar en envidia, estás caminando en santidad. Cuando yo es amar, cuita manso, cuando ya tú te alejas de las cosas del mundo que te asediaban antes, estás caminando en santidad. Gracias, Padre. Por eso es que cuando yo aprendí, porque Jehová me enseñó. Y yo recién convertido, recuerdo que estaba bien apurado y yo quería ponerme la corbatita y quería ponerme el zapatito y quería ponerme bien bonito para la iglesia. Y aunque eso lo practicamos y lo reafirmamos y lo sostenemos, amén, Dios me enseñó que primero tenía que arreglar la vestidura que estaba dentro de mi corazón. Porque Dios mío amado, después que tú arreglas tu vestidura interior, puedes arreglarte por fuera. No nos engañemos. No nos engañemos, por favor. No te engañes a sí mismo. Arregla primero tu corazón. Arregla primero lo que está dentro de ti. Que solamente lo sabes tú y Dios. Por eso es que hoy en día cualquiera se trepa a un altar y predica algo que no está viviendo. Vamos. Por eso es que cualquiera ahora prende una cámara en el Facebook Live, en Facebook, en YouTube, amén, y se pueden predicar 20 disparates que aprendió por Google. Alábalo si te atreves en esta hora. Pero cuando tú miras el trasfondo, pero cuando tú miras lo que hay detrás de ese ministro, aleluya, que no está caminando en la santidad de Dios, amén, tú puedes ver a la corta o a la larga lo que está dentro de él. Porque los frutos son los que hablan de ti. Son los que dicen quién tú eres. Hay algo que un pastor una vez me dijo que me impactó brutal. Me dejó en shock. Me dijo este pastor amigo mío, mi hermano Michael Carmona, pastor. Me dice, Irán, hay gente que hablan cosas que no viven. ¿Y sabes me dice, hay personas que hablan cosas que no viven. ¿Y sabes qué es lo que me detiene a escucharlo? Me dice, lo que pasa es que a estas personas yo no las puedo escuchar. Yo no soporto que me hablen cosas que no viven. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Alaba, se fueron dos o tres ahora sí. Lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Ese era el problema que tenía Jesús con los fariseos. Los fariseos siempre tienen ese tirijala con papá, con Jesús de Nazaret. Sí, porque eran gente que conocían la palabra, eran gente que practicaban la Torah, eran gente que practicaban los mandamientos, que conocían bien la ley de Jehová. Escribas, fariseos, que conocían la palabra, amén, las escrituras, que Moisés, amén, la ley de Moisés la conocían a la perfección. Más sin embargo, el conocimiento no era vasto, porque eran gente que conocían, mas no practicaban. Eran gente que mandaban, mas ellos mismos no hacían. Por eso fue que Jesús le decía: ustedes, fariseos, hipócritas, que mandan a cargar peso en los hombres, amén, de los hombros que ustedes mismos no cargan. Por eso es que yo digo que es muy fácil, amén, pararse en un altar, amén, pararse en una detrás de una cámara y decir 20 disparates. Pero ¿sabes qué? Solamente los que están viviendo en santidad, o sea, separación del mundo, son los que pueden dar testimonio de la palabra y son los que únicamente van a poder resistir en el día malo. Así que llévate bien esta palabra. Saludo por ahí a mi hermana Coralito Ramírez, que está en sintonía, a ella y a su amado esposo. Amén, son gente que amo y respeto en gran manera. Escucha bien esto, Luis Tull. Es que papá está cansado ya.
Él dice: ay, papá, oye, el padre está dando bien duro. Es que las cosas están malas. Y si nosotros en la iglesia no damos el ejemplo, entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que Cristo nos mandó a hacer? Necesitamos gente genuina. Necesitamos gente comprometida con la palabra de Cristo. Necesitamos gente que verdaderamente tenga un compromiso con la palabra de Jesús. ¿Por qué? Y termino con esto. Una iglesia ejemplar que tiene paz, que es edificada en el amor, que es activa, que es humilde, que es feliz y que es santa, es una iglesia que crece. Lo voy a repetir otra vez, escucha esto. Una iglesia ejemplar que tiene paz, que es edificada en el amor, que es activa, que es humilde, que es feliz y que es santa, es una iglesia que tiene crecimiento. Así que yo te dejo con esta palabra. Te dejo con esta palabra, amén, para que medites en ella y digas: wow, Dios mío, yo no quiero ser como ese predicador que está ahí predicando. Yo quiero ser como tú, Jesucristo. Yo quiero imitar lo que tú nos enseñaste. Que si yo logro ser como tú, voy a poder ser una iglesia ejemplar. Así que medita bien en esta palabra, medita bien en todo lo que Dios ha hablado en esta hora. Y solamente acuérdate que en todo tiempo tenemos que, como iglesia, dar el ejemplo. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora. Adoramos tu santo nombre y te damos toda la gloria. Gracias por tu mensaje. Gracias, Padre, porque ha sido más que bueno. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque tu amor, Dios mío, está con nosotros todos los días, porque tu presencia, Dios mío, nos arropa, porque tú estás, Dios mío amado, con cada uno de nosotros, ayudándonos a proseguir a la meta. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas a ser una iglesia ejemplar. Yo te pido por cada uno de los que están allí en el chat, Dios mío, de Facebook, de YouTube, de la aplicación, los que están ahí en la sintonía, la 91.9 FM, Vega Alta, área cercana, Dios mío, para que tú seas tocando sus corazones.